Bueno, vamos a otros temas. En los últimos 2 años, las fuerzas de la Policía Federal de Guanajuato han disminuido en la entidad. Esto lo asegura el gobernador Miguel Márquez Márquez cuando fue interrogado sobre la inseguridad que se vive y que se ha vivido a lo largo de estas semanas, semanas en las que 2 de ellas, por lo menos, él estuvo de gira por Europa. Bueno, pues hay una queja planteada por el gobernador Márquez de que hay menos elementos de seguridad de las corporaciones federales en Guanajuato. El mandatario insistió en que el gobierno federal ha ido dejando solas a las autoridades estatales en el tema de la seguridad, por lo que dijo en los próximos días hará un pronunciamiento al respecto. Además, también se le preguntó sobre la necesidad de redoblar la presencia de elementos de la Policía Federal, si esto es muy necesario. Dijo que no se trata de reforzar, sino de que al menos regresen los que estaban aquí hasta hace 2 años. Pues se queja el gobernador Márquez de que lo dejan solo. También dijo que durante las 2 semanas que estuvo de viaje en una gira internacional, el tema de la seguridad fue permanentemente informado de lo que pasaba. Reconoció que en Guanajuato operan cárteles del crimen organizado. Esto es un cambio de discurso con respecto a lo que se decía al principio del sexenio. E insiste Márquez en que no están asentados en la entidad. Bueno, si operan aquí, seguramente duermen aquí también. Escuchemos a Miguel Márquez hablando de seguridad. Hay un reconocimiento a nuestra procuraduría, a nuestras, ¿cómo se llama? Policías, ¿no? Digo yo, la policía estatal está dentro de las 3 mejores a nivel nacional. La procuraduría es de las mejores a nivel nacional, reconocida. No dicho por nosotros, vean ahí los indicadores. La verdad es que todo Guanajuato ha sido, estamos haciendo y cumpliendo con nuestra tarea. Y bueno, yo sí, lo que sí soy un convencido es habrá que revisar más el tema de la presencia federal, con sus responsabilidades y atribuciones federales. Ya ni siquiera hablamos de delitos del fuero común, no, hablamos de asuntos de orden federal.